¿Y ese milagro? ¿Qué pasó, señor Besares? ¡Nosotras somos las chichirrinas del norte! ¿Dónde se come el cerro de la silla? ¡En lo palito! ¡Y le hacemos la machaca con huevos! Oiga, ¡hace perdone. Mucho que no lo veíamos! ¡Es que andamos nosotros de girambrística! ¡Girambrística! Pero espérate, pero yo estoy ya no puede ser las chichirrinas del norte. ¡Es que andamos renovadas! ¡Ah, están renovadas! Lo que pasa es que yo me topé a la mamá de Brandon. ¿Ok? Y vi que le compré una Golf 98. O sea que sí está ganando dinerito. O sea que se está metiendo su billetito, mira. Le dije, hermana, ¿usted quiere una Golf 98? Sí. Y pues yo le dije, claro. Me dijo, no, yo quiero un Mini Cooper. No. Y le dije, hermana, yo todo lo voy a hacer para que no te falte nada, ¿verdad? Gracias, hermana. Qué bonito, de verdad que qué bonito. Gracias, hermana. No. Oiga, pero ¿ustedes quiénes son? ¡Somos las chichirrinas del norte! No, hermana. Ya no podemos ser las chichirrinas del norte. Entonces, ahora somos ¿qué hacemos? Las chichirrinas del rap. Ok. Las chichirrinas del nosotros rap. Nosotras somos las chichirrinas del rap. Wiki, wiki, wiki. Oiga, espérame. Y bailamos mejor que el ruso. No. Y que el Brando. Y que el ninja. Y que el Stroopy. No, Snoopy. Y que la güera y que Yuli que choche. Bueno, con hermana, la güera y Yuli sí baila cualquiera. Y que el ninja que ni baila. Y que usted, señor. No, ¿qué le pasa, es señor? Más, una reta porque nosotros nos ensayó Sergio sobre Esquivel. ¿Quién les ensayó? Sergio Esquivel. Suéltame. Suéltame al que quieras. A ver. Y si le gano, me quedo. Espérate, hermana. No, a ver. Hay que seguir la gira. No. Aquí ruso. Está el dinero, aquí sí me quedo. Ven para acá, ruso. Espero que hagan algo parecido a lo que hace el ruso. Sí, señor. Háganse venga. Un poquito para atrás. Hermana, suéltalo, choche. Brandon. Oye, chiquitín. Ah, muy fácil. Compadrito. Otra vez música, la choche. No, ¿cuánto metes la gol? Porque mi hermana la quiere, mi carnalía. No, vale. Primero haga lo que tiene que hacer, lo que están haciendo ellos. Pero y una ya música se puede más prendida, señor. Es que es choche. Es lo único que trae choche ahorita. Báilale, por favor. Gracias, Brandon. Hermana, gracias, todo eso es muy fácil, hermana. Nos vamos a quedar aquí. ¿Ustedes quieren una Golf 98? Es que yo se la quiero comprar a mi carnalilla porque está bien mensa. Y bueno, ¿y qué saben hacer entonces ahora bailar, que ya son chichirrinas del rap? Y también sabemos claro cantar Esta Vida Me Encanta. Canta el chamaque. Y otra canción que, ¿cómo no? Sí, para que bien, para toda la gente bonita que nos acompaña el día de hoy. Sí. ¿Esto qué dice más o menos? Venga, ¿sí? Hermana. A ver, ¿cómo se dice? Mis amigos, esta bonita canción. Viendo que están haciendo lo mismo de siempre. ¿A que no, señor? ¿Quieres que baile breakdance? Sí, quiero verte bailar. Además, nosotros somos las chichirrinas del rap internacionales del norte. ¿Y dónde está el cerro de la silla y el nopalito y todo ese eso? Eso ya cosas no existe, señor. Somos renovadas. No, hermana, espérate.
No podemos olvidar San Luis Potosí, que ahí nacimos. No me importa, no quiero recordarlo. Que ya se civilizó. Estás negando tu tierra. Y de tú, de la Tierra Santa. Si traes el nopal en la frente. No. A ver cómo la acomodan el nopalito y el cerro de la silla. Aliviane la concha, hermana. No, aliviane la concha, carnala. Y la machaca con huevo, ¿ok? Está bien, venga. Sale, ¿quiénes son ustedes? ¡Las chichirrinas del norte! Era yo primero, animal. ¿Sí? Era un chiste para el de la cámara. ¿Quién está en la cámara? El Ociel. Qué bueno que tu hijo no se parece a ti. Tu hermano. Ay, Memo. Tu hermano perdido, hermana. Vas a cumplir 8 años, Memo, y no has aprendido nada, Memo. Vale. Mira, para que veas si la le sabes, o subo a ayudarte. ¿Cómo quieres? Y así es que ustedes son... 7 años de experiencia. Está hablando el empresario, escúchenlo bien. Oye, tú ya traes una mezcolancia de efectos, ¿en serio? ¡Qué bárbaro! Nada más te falta hacer un ruido de un cocodrilo y ya estuvo. Deja 7 años de experiencia. Junta toda la familia. ¿Qué ando, bebé? Hijo. Junta toda la familia y los pone a grabar efectos, pues los sí, pobres. Ya lo vi, mira nada más. Vamos a presentarnos, ¡sale! Hermana. Nosotras somos. Todavía no, hay que agarrar pero, aire, hermana. Espérame. Yo se les voy a dar. ¿Ustedes quiénes son? Nosotras somos las chichirrinas del norte. ¿Dónde se come el cerro de la silla? El nopalito. Y le hacemos la machaca con huevo. Me gustan más así, fíjense. Ponme el breakdance. Pero no puede ser. Es que alto. Mira, te voy a confesar. Ya no podemos ser chichirrinas del norte porque ya no deja. Brandon Mente 200 la foto, nosotros también. Señor, nosotros ni a los camiones nos dejan subir. ¿En serio? Ya lo grupero ya no deja. ¿Pero cómo no? Pues ahí están ahorita pegando fuerte no, con todos los gruperos. Vamos a rapear ahora. Ponme el break dance. A ver, pues quiero ver qué traen en el morral. Ah, mira qué bonito. Eso se llama patadas de ahogado. Sí. Échale, hermana, échale. Pues si él está aquí, pues yo también. No, pero Stuart ya no está aquí con nosotros. No, ya no la hice. Sí, ya no está con no, nosotros. Pero tú eres mejor hermana, tú al cielo, pero, al infinito pero espérame, y más allá. A ver, usted, chichirrina. Su hermana, ok, ya bailó. Quiero ver a usted cómo le hace. Pero yo soy improvisadora. Bueno, improvisé. Maito. Ah, mira, ahí va. Se me está pegando lo regiomontano. Sí, fíjate qué buena onda. Maito. Sí, eso. No hables como Brandon. Perdón, hablo yo. No, sí, está hablando como el hijo del niño y Brandon, más o menos. Hoy comí frijoles con papa. Ah. Ese es ruso. Ay, Rusito. No, ese es Brandon. Es lo que comió Brandon. Frijoles con papa, chiqui. Y huevo. Mira, todavía no te dan carnita, nene. Todavía no te dan carnita, chiqui. En la posada comí carne. Pero no te preocupes, carnal, porque en esta Navidad... Mira, levántate, brother. Técnico del equipo de iluminación de los conciertos de la chichirrina que no tenemos y que sí, carnala. Hermana, es Navidad, no hay que decir mentiras. Si no me va a crecer la nariz. Santa Claus no me va a traer nada. No le puede crecer más la nariz. Espéreme tantito, ¿no? Bueno, no. Déjeme hablar con el señorito. Pinocho está complejado con usted, chihuahua. Esta Navidad, Brandon Mesa, nosotros los chichirrinos del norte te vamos a regalar tu docena de tamales de frijoles, para que no pierdas la costumbre. Hermana, qué bello estás viendo gesto. Que nosotros no tenemos para comer y le andas regalando a este hermana, individuo. Hermana, donde come uno, come dos, hermana. Es que yo siempre he tenido un sueño. ¿Cuál? Yo siempre he querido parecer... Me quiero dormir ahorita. No,
¿Pues qué tiene? ¡Aliviana la concha! ¡Aliviana la concha! Siempre no me pegues. Siempre un sueño, pero prolongado. Siempre, no, siempre he querido ser como Topillo. ¿Como Topillo? Dicen que deja ser barbas. No, 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 que si usted quiere ser como Topillo. Barbas. Oh, bueno, si usted ve, entonces, ¿con qué quiere ser? Topillo. ¿Topillo? Barbas, tengo. Oh, bueno. Bueno, ¿y por qué quiere ser como Topillo? No, no se aguanta. Es que yo no sé por qué, porque ella siempre dice la palabra Topillo y yo me acuerdo de Yuli. Yo no fui. Espéreme tantito. No me desvíen los temas, por favor, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué quiere ser usted como Topillo? No, barbas tengo. Oh, bueno, por el amor de Dios, hombre. ¿Sabe qué? Porque tenemos una gira. Espéreme. Yo quiero oírlas cantar. Es José que ya estamos Juan. Preparando nuestro nuevo sencillo. Yo quiero José, oírlas cantar. Juan y Pedro, tonto. José y Juan. Pedro y Pablo, animal. Por favor, démelo de regalo de Navidad. Es que fíjense que no trajimos ni el acordeón, ni la guitarra, ni el bajo sexto. No te preocupes, Choche, tiene todos los instrumentos allá. Aparte, nosotros ya no tocamos eso. Estamos preparando nuestro nuevo sencillo. No, yo quiero Pedro y Pablo, por favor. Ya lo borró, Choche. Pedro y Pablo lo quiero. 7 años de experiencia. Mira, Choche, tú. Ahí está. Eso, suéltale, claro que sí. Cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste. Tus sandalias están en su lugar y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú. Lo único que ha cambiado es el espejo. Ahora, cada vez que lo veo, me refleja una figura con unas sombras profundas bajo mis ojos y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro, el rostro que tantas veces acariciaste tú. Quisiera que me hicieran mucha falta y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No te preocupes por mí, que aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. ¿Y cómo se dice? Nosotros vamos a terminar como unos muchachos que están en Barragán. ¿Cómo? ¡Ah, qué bonita pose! ¡Si le cambias! ¡Se la mantiene! Yo no fui, meneando la cadera, balanceando el Bacardi, derramando el trago, pero no te importa. Chip en disfrada y una botella de Tony de la máscara. Si ya se rebaja, bata, vacilando hasta la rumba, rumba. Esa nena quiere que yo ponga a vacilar. Esa nena quiere que yo la ponga a bailar. Esa nena quiere que yo la ponga a vacilar. Esa nena quiere que yo la agarre por detrás. Y te agarro. Obsesión. Show de Mario Besares y sus amigos
Vamos a estar este domingo 22 de diciembre en Camargo, Tamaulipas. Mario Besares y sus amigos, es última semana en Camargo, así es que aprovechen los dos funciones en Camargo, Tamaulipas. Ahí Mario Besares y sus amigos. Y el 28, señores, el 28 nos vemos allá en Reynosa. No se lo pueden perder, Mario Besares y sus amigos, el 28 de diciembre en Reynosa. ¡Ea, ea! ¿Quieres algo extremo? Pues la verdad no, pero ¿qué le hago? ¡Hoy aquí! Mario Besares. Pues es que dijo que no te quería ver porque te creías mucho porque eras el rey. Yo no me creía. Dígame, señor rey. Es un rey. Hoy le hice un pequeño homenaje acá en Acabatero al buen Freddie Mercury. Al Freddie Mercury, cómo no, por supuesto que sí. ¿Le gusta? Claro que sí. Y bueno, pues ya que estamos con Corona y todo, el rey pide, pues vamos a jugar al rey pide, ¿le parece? Me gusta la idea. ¿Están preparados? Rey pide. Van hombres y mujeres, así es que, por favor, vamos a ver quién trae más cosas. Permíteme tantito. De calzones no. Permíteme tantito, Toro, porque Brandon quiere decir algo. ¿Quiere decir algo? Está haciendo un homenaje a Burger King, maito. ¡A Freddie Mercury! ¿Pero es el rey pide? ¡Hombres, sí. Hombres van del otro lado! ¡Hombres van del otro el hombre, lado! Preparado. ¿Pero vas a escoger los hombres o qué va a ser? ¿Se van a levantar dos, equipo, uno? ¿Cómo? ¿Usted? Pues el que quiera usted. No, pues tú. O sea, por ejemplo, dice... Se levantan dos. Dos, se okay. Levanta uno y uno. Dos y dos. Se y levantan uno. Todos. Ok, se levantan. Perfecto, vamos. ¿No? ¿Está listo? ¿Me pueden ayudar aquí, por no, favor? No, pero si ustedes van del otro lado. Oye, pero son más hombres. ¿Está listo? Espérame, ¿preparado? Espérame, porque nada más tengo cuatro niñas. ¿Cuatro niñas? Sí. ¡El hermano de Jerry! ¡El hermano de Jerry! ¡Ay! La hermana de Jerry. A ver, hermana de Jerry. Opa, tú eres el hermano de Jerry. Es demasiado serio, es demasiado serio. Bien, está enojado. ¡Miren! ¡Y ahora sí! ¡Uno! Nada más porque tienes tu copetote, ¿no? ¡Rey pide, va! Pero... Dice... Solamente se puede parar un hombre o una mujer. Tienen que traer aquí el primero que llegue, el rey pide. Unos lentes. ¡Lentes! Punto para los hombres. Uno. Chuli. Solamente se pueden parar dos mujeres y dos hombres. Ah, punto, punto. Van a bailar, van a bailar, van a bailar. Hombre, baila, punto. Pa'lante, 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 pa'lante. Hombre, hueso, pa'lante. Ok, ahora tienen que ir. Ya menos te vas a recursos humanos. Dos hombres. A recursos humanos, qué bárbaro. Dos hombres, dos mujeres. ¿Están preparados? Dos hombres, dos mujeres. El rey pide una chamarra roja. ¿Llegaron primero los hombres? No, Gabriela. Llegaron primero los hombres. Esta fue la que llegó primero. Esta fue la que llegó primero. Punto para los hombres. Punto para los hombres. No. Hombre, hueso, pa'lante, 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 pa'lante. Hombre, hueso, pa'lante, pa'lante. No, creo que no. Vea la repetición. ¿Sí? Mira, vea la repetición. Primero. Vea, ¿quién llegó primero? ¿Quién va en la...? Ahí está, mira. ¿No? Agarraste la chamarra de... La agarraste primero. Mire. La mano del ninja es la que va primero. Pero tú agarraste la chamarra de Gabriela. Pero la que llegó primero fue la del ninja. Mire, Gabriela la aventó. Por eso, pero tú la agarraste. No, hombre, usted siempre le quiere dar todo a Gabriela. Chihuahua, de veras, en serio. No puede ser, es que... ¿En qué plan estás? ¿Yo? ¿Ahora vienes a ti, mujeres o qué cosa? No. ¿Cómo no? No, señor. Ya vas a llorar. No, mano. No te puedo decir nada porque ya empiezas a llorar, Toro. Señor, es que hay que ser justo nada más en esta vida. ¿Y por qué lloras? Son las vísperas navideñas, señor. Pide rezar. O sea, ¿te da emoción porque las vísperas más navideñas o qué? No, señor, es que yo prometí que uno de mis... propósitos es que ya no voy a hacer trampa. Y cuando me lo propongo, usted viene, señor, a meter cizaña. ¿Pero cuál cizaña? Sí, pues clarito, pues se ninja, ve que ganó claritito, Gabriela. Claritito fue el ninja el que llegó. ¿Qué chama? Espérame. Ya está chocheando, ya, déjanos jugar. Las estoy defendiendo, en serio. ¿Sabes qué? Ganaron los hombres, me vale. No, sí, vámonos. Ganaron los hombres. Hombre, hueso, pa'lante, 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 pa'lante. Hombre, hueso, pa'lante, pa'lante. Okay.
Malagradecidas, malagradecidas, solo que ustedes son. Nosotros viene preparado, viene. Van dos hombres, dos mujeres. Rey pide un póster de ustedes. Perfecto, llegó Jazmín. Punto. Hombre, Chapolín. ¿Eso quiere que haga? ¿Eso quiere que haga trampa? ¿Eso no traía nada que haga? En la mano. No, pero si hubiera dicho que eran los hombres. Le dije a Brandon, corre. Brandon está al lado por de eso, las mujeres. Por eso, por eso. ¿Eso es lo que quiere que haga, que Brandon, se vea trampa? ¿Brandon está al lado de las mujeres? Sí, sí, para hacer respuesta. Sí, ¿quién dijo eso? Que está quebrando. Señor, usted fue el que lo dijo, ya ni se acuerda. Ya vas a llorar, empezar a llorar, bebé. Sí, hombre, señor. Déjame llorar lo que usted fue el que lo dijo. No puede, no puede uno discutir porque luego lloras. ¡Negra! 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 ¡Punto! Van 3-1 ganando los hombres. Claro. No, come tu hueso pa'lante, 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 pa'lante. O sea, 3-1 ganando los... ¿Está permitido que haya salido corriendo nada más el ruso y el ninja esperándolo aquí y el ruso le haya aventado la chamarra para que se la dé a usted? Eso es equipo, señor. Eso es organización. Eso es logística y coordinación. Esas son tramposadas que... Preparados, dice. Solamente sale un hombre, una mujer. Pónganse de acuerdo. Y van con un chaleco negro. ¡Vámonos! Preparados, punto para las mujeres. Van 2-3. Van 3 de los hombres, 3 de los hombres, 2 de las mujeres. Preparados. Va, solamente sale uno. Listos. El rey pide un moño rojo. Gracias. Gracias, plebeya. 3-3. Soy princesa. Perdón, princesa. Delicadito. ¡Déjalo! ¡Listo! Suavecito es lo que eres. Eres un suavecito. Ahora sí, van. Preparados. El rey pide unos lentes blancos. ¡Van todos! ¡Van todos! ¡Van todos! ¡Punto para los hombres! ¡Un, dos, tres! ¡Que iban todos! No. ¡Van 4-3! ¡Dice! ¡El rey pide una gorra! ¡Van todos! Los hombres, ¿quieren saber el desempate? Gabriela y Jerry. ¡Vamos! 2-1, las mujeres. Van preparados, van preparados. Tienen que ir por el zapato derecho. Va la Mole y Yuli. Zapato derecho. Zapato derecho. Punto para los hombres, 2-1. No, come tu hueso pa'lante, 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 pa'lante. ¡Y va! El rey pide. ¿Están preparados? ¿Cuántos van? ¿A cuántos llevamos? ¿Cuántos van de los hombres? Creo que van 6. ¿6 de las mujeres? 6-5, ¿no? Pato, ¿cuántos van ahí arriba? A ver, por favor. A ver el marcador. ¿Va el marcador? ¿Cuánto va? 6-6. ¡Ah, 6-6! Oh. Esto se pone más bueno. Así es que... Gracias. El rey pide... Ábranse un poquito más, por favor. Ábrete un poquito más. Ahí están listos. Hombres, un poquito más atrás, por favor. En este momento, el rey pide la mayor cantidad de zapatos. ¡Hombres y mujeres! ¡Listos! ¡Cada quien en su lugar! ¡Vayan por... ¡Hombres, mujeres aquí! ¡Mujeres aquí! ¡Hombres acá! ¡La mayor cantidad de zapatos! ¡Mayor cantidad de zapatos! ¡La mujer!
tiempo. Señor Besares. Señor Besares. Dígame. Yo creo que aquí eso sí es una tramposada masiva. A ver, dígame, ¿por qué? Porque robaron de aquí, robaron de allá. ¡No! ¡Nosotros no robamos de allá! Ellos empezaron a robarnos. Yo tuve que quedarme a cuidar el changarro, manito. Yo creo que vamos a hacernos de la vista gorda. ¿Nos hacemos de la vista gorda? Nos hacemos de la vista gorda de las tramposadas y vamos a ver. ¿Vamos a contar? Exactamente. Ok, entonces, por favor, usted que sea el... Ahí va. Ok, y dice... Rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49. Oye, ¿por qué no se terminan 50, los zapatos? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92. Oiga, no. No, fueron 60. ¿Y los hombres? 60, 60. ¿Y los hombres? No. Eso, lo van a decir que es tramposada. Equipo que regrese primero todos los zapatos es el equipo ganador. ¡Corre tiempo! ¡Vámonos, ahora! ¡A regresar zapatos! ¡Entréguenlos! 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 ¡Entréguen los zapatos! ¿Lo tienen los hombres? ¿Falta ese? ¿Este es el de Pablito? Es de los hombres. No, es de los hombres. ¿Quién lo tiene? Este es el mío. ¿Este es el tuyo? ¿Ok? Así es que... ¿Quién tiene mi tenis? Es la primera vez. Es la primera vez. ¿Falta uno? ¿Que falta uno ya? De los hombres. ¿Y es de los hombres? Es de los hombres. Mira, toma ya la gente, por favor. Mira, toma la gente. La gente nada más tiene uno. La gente se está molestando, la gente. La gente se está molestando porque no. Zapatazo. ¡Regresen los zapatazos! ¡Regrésenlos! ¡Regrésenselos! ¡Regrésenselos! La gente está indignada. ¿Cómo se dice? La gente está disgustada. ¡Fuera! ¡Guerra de zapatos! Esto fue el peor que el zapatazo de Obama. Pero el peor zapatazo de Obama que le aventaron, que nada más pintó dos veces. Ok, yo creo que es la primera vez que aquí existe un empate. No, come tu eso pa'lante, 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 pa'lante. Ok, nene, dígame, señor. Aquí hay un zapato de table dance. No, este no es. Este es un zapato de una de nuestras compañeras. Oye. Señores, nos vemos mañana, señores. No, pa'lante. Vas a ver. Ya mero se dormía, señor. Nos vemos mañana, señores. De verdad que es grato que ustedes hayan pasado la tarde con nosotros y nosotros con ustedes. Dibujen una sonrisa hasta que nos volvamos a ver. Dios me los bendiga. ¡Gracias! ¡Lucero! ¡Uh!
pizza se puso de ambiente y la gente se puso para arriba. Todo el mundo levante las manos, haz una bulla y coro gritamos. ¡Arriba! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Chúpale, pichón! Esta chica se puso caliente.